Let's start. Good morning, everybody. Today we're working with seventh grade, page number 53. Página 53. Estoy abriendo la hora. Esa no es, esa tampoco. Vamos a seguir adelantando. Hasta eso, usted vaya poniendo en la parte superior de su página la fecha. Today is 11, I think. No, 12. Today is 12 Jan. Or Jan 12. Esto tampoco es. O ya me pasé. Esto es. Ok. This is it. This is the page number 53 from your book. Say, let's listen. Vamos a escuchar. La actividad dice, listen, match, circle, and fill in the blanks. Escuchar, unir, encerrar, y llenar los espacios en blanco. Todo eso vamos a hacer hoy. We have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 draws, 8 dibujos, y nos van a ir dictando, supongo. Entonces, usted va a ir uniendo con el ítem correcto. So, pay attention. I start. Empezamos. Page 107. Let's listen. No se preocupe. Siempre con una mente positiva y con las ganas adelante. A ver, vamos a trabajar, pero es importante que usted recuerde que debe apagar su micrófono. Yo le estoy escuchando, creo que es el profe Javier del colegio. Tenga la bondad de apagar sus micrófonos para que todos los estudiantes se concentren en el audio que les estoy poniendo. Sigo esperando. Sigo esperando. Niña Ariana Ortiz, siempre tengo que silenciarle yo el micrófono porque no me hace caso. Estoy pidiendo que silencien los micrófonos. Lo mismo la niña Emilia Paz. Ya le silencié yo. Pido y pido más de una vez, pero hay estudiantes que no. No sé. No sé si no quieren o qué pasa. No obedecen enseguida. Ok, ya les he silenciado. Pero pedí antes y deben hacerlo ustedes solos. Profesor, mi micrófono está silenciado. Sí, yo lo silencié. Ok, start. Voy a poner de nuevo. Vaya de una vez trabajando. Va escuchando y va trabajando. Page 107. Let's listen. Listen, match, circle, and fill in the blanks. 1. I drank a cup of tea. 2. You ate a slice of bread. 3. We ate a box of crackers. 4. She drank a can of soda. 5. My sister ate a piece of cake. 6. The boy drank a glass of juice. 7. He drank a bottle of water. 8. His mom ate a bag of chips. 9. Mire, con eso nosotros vamos a trabajar las dos partes. In the number 1, you are going to match. In the number 2,
en la parte que tenemos abajo, que ya le voy a volver a poner el audio, no se preocupe, usted tiene que ir encerrando el verbo correcto que se usó, como por ejemplo en la número 1 que dice I ate and drank. Usted tiene que poner pues drank, porque dijo I drank a cup of tea. Yo bebí una copa, una taza de té. ¿Sí? In the number 2. Ir encerrando y luego ir completando. Lo voy a poner una vez más para hacer el ejercicio número 1 y luego comparamos respuestas. Después lo pondré la tercera vez para completar las oraciones de la parte inferior, ¿ok? Let's start again. Sino que creo que le voy a subir un poquito más el volumen, ¿ok? Go. Page 107. Let's listen. Listen, match, circle, and fill in the blanks. 1. I drank a cup of tea. Two. You ate a slice of bread. Three. We ate a box of crackers. Four. She drank a can of soda. Five. My sister ate a piece of cake. Six. The boy drank a glass of juice. Seven. He drank a bottle of water. Okay. Eight. His mom ate a bag of chips. Listo, ahora sí, estamos con el primer ejercicio. Ayúdeme el niño Martín Cadena. Present. Presente, teacher. Ok, Martín, dígame. ¿Alguien me quería decir algo? Teacher. Dígame. ¿Quién me quería decir algo? ¿No? Ok, estamos entonces con Martín. Student, please, tell me. Dígame, ¿cómo hizo usted? Me va a ir diciendo cómo unió. The number one is correct. Number two, Martín. Eight of bread. ¿Con cuál? Repeat. Number eight of bread. Slice of bread, I think. Okay. Number three. Yo, teacher. Estoy con el niño Cadena. Number three. Eight. Of tea of eight of crackers. Niño Cadena, solo quiero que me diga cómo unió la parte superior. ¿Con qué unió el number three? ¿Con qué unió el number four? Y etcétera. ¿Con qué unió el number three? Box con la caja de galletas. In English. Es vocabulario que ya hemos repasado. A box of crackers. Ok, ahí sí. A box of crackers. ¿Con qué unió el number four? A can of soda. A can of soda. Correct. Number five. A piece of cake. A piece of cake. Number six.
a juice, a glass of juice. Sí. Okay. And number seven. A bottle, the water of water. A bottle of. Number seven, a bottle of water. Oye, number eight. A bag of chips. A bag of chips. Ok, hay que repasar ese vocabulary. Tenemos, así debía quedarle a usted terminado. Revise su cuaderno, revise su libro. Check your book. Sí, teacher. Ok, let's continue. Teacher. Dígame. Teacher, yo le quiero ayudar. No, estoy tomando lección a los que todavía no tienen ni una participación, porque a veces les llamo y no contestan correctamente o porque no están en la clase, ¿sí? Gracias de todas formas. Hay estudiantes que siempre, siempre participan, pero hay otros que toca irles llamando, si no, no participan. O si cuando participan, pues no están atentos. Por eso es que a veces lo hago así. Ok, number two. En the number two, we have to fill. Tenemos que ir llenando de acuerdo a lo que hicimos en la parte superior. Voy a ir llamando niño Alan Chiluisa. ¿Cómo quedaría la number two en base a lo que se completó arriba? Alan. Good morning, teacher. Good morning. Primero, quedaría you ate or you drank? You ate. You ate. ¿Y cómo lo completamos? You ate a slice of bread. Vamos a ver. Perfect. Very good. Thank you, Alan. You ate a slice of bread. Así deberían tener todos, si no copy. Haga la number three. No, estamos trabajando. Y si tiene algo que corregir, pues simplemente se va corrigiendo. ¿De acuerdo? Haga la number three que voy a preguntarle. For the number three, ayúdame María José Conterón. Good morning. Is she present? María José? No. It's not present. Angie Kulki, good morning. Angie. Teacher, nos ponemos en el por ejemplo, en 8 nos ponemos un visto si encerramos 8 y en slice of bread o solo uno. No, estamos trabajando juntos. Si usted lo hizo bien, pues está bien. No nos estamos poniendo checks. Si lo hizo mal, lo corrige, ¿de acuerdo? No hace falta los checks porque esto no me va a enviar. La niña Kulki tampoco está. Domínguez Gabriela. Domínguez Gabriela. Good morning. Good morning, Gabriela. ¿Cómo hizo la number three? We ate. Continue. A box of crackers. Veamos si es cierto. We ate, correct, a box of crackers. Very good. Thank you. Okay, Gabriela, thank you. Number four. Trabaje con la number four. Ayúdame, Mateo Escobar. Good morning. Mateo. No está. Continue. Cristina Figueroa, good morning. Good morning, teacher. Good morning, Cristina. Please help me with the number four. ¿Cómo la hizo usted? She drank a can of soda. Veamos si es verdad. She drank a can of soda. Correct. Very good. Mm-hmm.
Romina Spin, good morning. Good morning, teacher. Romina, good morning. Number five. Good morning, teacher. La number five. ¿Cómo queda? My sister ate a piece of cake. My sister ate a piece of cake. Profe, no se le escucha. Ok, yo sí la escuché, con las justas, pero la escuché. Dijo, my sister ate. Se le entiende, profe. A piece of cake. Explicarás bien, Belaí, nos vayas a confundir. Ya está aquí la teacher. Okay, start. Sorry, I'm sorry. Tengo un problema bastante complicado con el internet, lo tengo desde hace unos días ya, pero hoy está peor que nunca. Vuelva a apagar el micrófono, por favor. Habíamos estado trabajando con Romina, ella me dijo. My sister ate a piece of cake. That is correct. Thank you. Let's continue. Alejandra Hermosa, good morning. Good morning, teacher. Good morning. Help me please with the number six. The boy ate glass of juice. Vamos a ver si es verdad. The boy drank, porque es un vaso de jugo, no podemos comerlo, tenemos que beberlo, ¿sí? Alejandra, entonces, the boy drank a glass of juice. The boy drank a glass of juice. Niño Christopher, number seven. Good morning. He drank a bottle of water. Repeat, please. He drank a bottle of water. Vamos a ver si es verdad. He drank a bottle of water. No bottle. Bottle. He drank a bottle of water. Correct. Thank you. Y por último tenemos a Thais Lascano. Thais, good morning. Good morning, teacher. Good morning. Help me, please. The number eight. His mom ate a bag of chips. Very good. Correcto. Los que no alcanzaron a hacer o los que hicieron mal tienen que ir corrigiendo en su cuaderno, ¿de acuerdo? His mom ate a bag of chips. Listo. Hasta ahí estamos todos iguales, ¿no es cierto? Va a irme diciendo lo que significa. Alan León, good morning. Alan. Alan. No está. Continue. Lucía Nicolás. Good morning, teacher. Good morning, Nicolás. Help me, please, with the number one. Tradúzcame la oración. Dice, I drank a cup of tea. Yo bebí una taza de té. Correct. Very good. Thank you. Niña Machado. Number two. You ate a slice of bread. Good morning. You ate a slice of bread. Tú comiste una rebanada de pan. Okay. Very good. Correct. Niña Macías. Number three.
We ate a box of crackers. Nosotros comimos una caja de galletas, Megan. Por favor, practicar vocabulary. Todas estas palabras ya están más que usadas. Eight. A box of crackers igual. Practicar, por favor. Continue. Minga Gabriel. Gabriel Minga. Mande, teacher. Number four. She drank a can of soda. Tampoco estamos. Ahora el favor de practicar. Ortiz Brigitte. Yo. Ortiz Brigitte. ¿Está? Yo, profe. No está tampoco. Verá que yo voy todo anotando. Alan Rodríguez. Alan Rodríguez. Tampoco, ya voy a comprobar después en el chat si estaba o no estaba. Sevilla Adabella. Yes. Ok, number four. She drank a can of soda. Adabella. Niña Sevilla, ¿está o no está ahí? Está, sí, pero no habla. ¿No sabe lo que es she? Sí, no. ¿No ella sabe lo que es she? Yo, profe. Ella tomó una soda. Ella tomó una soda. A la niña Sevilla le voy a mandar a practicar el fin de semana, le vuelvo a tomar el día lunes, porque si me dice que she no sabe, entonces es que estamos haciendo. She, ella, niña Sevilla, she drank, ella bebió a can of soda, una lata de gaseosa o de soda, que es igual. Niño Sevilla, good morning. Good morning, teacher. Number five, please. My sister ate a piece of cake. Mi hermana comió un pedazo de pastel. Thank you. Very good. Niña Suárez, good morning. Good morning, teacher. Help me with the number seven. El niño bebió un vaso de jugo. Okay, the number six. El niño bebió un vaso de jugo, correct. Niño Mauro Torres, good morning. Good morning, teacher. Number seven. Él tomó una botella de agua. He drank a bottle of water. Okay, very good. Let's go here. Gustavo Alexander Carvajal. Alexander Carvajal. ¿Es present? No. Emiliano Cadena. Good morning, teacher. Good morning, Emiliano. What is the meaning of the eighth sentence? His mom ate a bag of chips. Ellos comieron una bolsita de papitas. Emiliano, his mom. ¿De dónde me saca el ellos? Su mamá, su de él. His mom ate.
Su mamá comió una bolsa de papitas. No ellos. Ellos es they. Hay que repasar, students. Si usted no repasa, ¿qué hacemos ahí? Ok, hemos terminado con esta página, chicos. Y lamentablemente, pues, nuestro tiempo no nos queda. De todas formas, pues, nos preparamos para el vocabulario. Voy a hacer al azar 5 personas el día de hoy. La persona que le diga, puede seguir a mi contesta. No sé. Dígame. Sí, no se le escucha. Se le escucha entrecortado. Sí, es mi internet. No sé si me escucharon lo que le dije. Vamos a terminar con las. Vamos a empezar con las. Con el vocabulary, la lección de vocabulary. ¿Sí me escuchó? Y. Okay. Yes, teacher. El problema es que yo no lo escucho bien tampoco. A ver, vamos a ver, vamos a intentar. Vamos a ver, esto depende muchísimo del internet. Empecemos con Christopher Medina. Patricia Medina, good morning. Present. Yes, teacher. Ok. Yo le digo la palabra en español y usted me dice en inglés. Solamente le voy a tomar 2 palabras. Número 1, grillo. Mandé. How do you say grillo in English? Cricket. ¿Perdón? Cricket. 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 How do you say sofá in English? No se le entendió, profe. How do you say sofá in English? Couch. Couch. How do you say rama in English? No me sé, profe. Listo. Seguimos. Justin Falcón. Justin Falcón. ¿Dónde está? Esteban. Esteban Espín. Sí, profe. Ok, Esteban. 2 palabras. Número 1, payaso. Clown. Correcto. Número 2, centro. Center. Ok, thank you. Thank you. Seguimos. Ortiz Ariana. Good morning, teacher. Good morning. Inteligente. Inteligente. Dever. Arcilla. Arcilla. Perdió. Chao. No es hasta que busque. Se debe saber de memoria. Seguimos. Segovia Justin. Sí, profe. ¿Cómo dice cuervo? No sabe. No ha estudiado. Tufiño Keila. ¿Está? No está. Seguimos. Zuleta Ashley. Presente, teacher. Niña Zuleta, ¿cómo decimos alegrarse? No sabe. ¿Cómo decimos barato? Tampoco. ¿Cómo les tomo, chicos, lecciones si no estudian? Yo sí estudié, teacher. Sí, lamento por los estudiantes que sí han estudiado, pero sí, ya les estoy demostrando que no todos han estudiado. Tenga la bondad de estudiar para la próxima semana. Yo cualquier día de la semana le tomo. Con 2 palabras suficiente. ¿Sí? Con 2 palabras es suficiente darme cuenta si estoy
estudiado o no. Chicos, nos quedan 2 minutos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tenga la bondad de seguir estudiando para la próxima semana. Dígame. ¿Cuánto saqué? Patricio Medina, si solo me respondió una, ¿cuánto cree que sacó? 5. Ah, ok. Tenga la bondad de repasar para poder trabajar la otra semana. Terminamos hasta aquí. Esto no necesita enviarme, puesto que lo hemos trabajado juntos. Si desea, lo puede subir al portafolio, que debe estar al día, porque en cualquier momento ya le solicito yo a la profesora, a sus tutores, que me pasen el link para yo poder revisar. Espero que lo estén haciendo de la manera correcta. Eso, chicos, con eso terminamos el día de hoy. Disfrute del fin de semana. See you Monday. Goodbye. Okay, goodbye, teacher. Bye. 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 Bye.